te diría que el Chueco fue la Argentina que fuimos perdiendo. Yo le miraba hasta la forma de fumar. Los pilotos de aquella época no eran como los de ahora. Que después de haber ganado 5 campeonatos no se olvidó de reír. Sin casco. Unos volantes parecían de colectivero. José Mandinga. Todos los triunfos que se hicieron nos dedicamos en esa época, pero... Pero en esa época fue el mejor. Argentina, Buenos Aires. Y una ciudad en sueños, casi salida de un cuento de hadas. Bastante lejos de los ruidos y del humo de la capital porteña. A 400 kilómetros de Buenos Aires, amanece la ciudad de Balcarce. Corría el año 1911. Entre los festejos por el Día de San Juan, el 24 de junio por la mañana, nació Juan Manuel Fangio, en la casa de sus padres, sobre la calle 13. Su padre, don Lorito Fangio, trabajaba de albañil. Su madre, Herminia Déramo, se quedaba en casa cuidando a sus 4 hijos. Desde chico, Juan Manuel se interesó por los autos y a los 13 años ya estaba trabajando en el taller Capetini, donde se preparaban autos de carrera. Después del crack de los años 30, el gobierno radical entró en una crisis política. La caída de Wall Street conmocionó al mundo y la Argentina no fue ajena a esos tiempos de turbulencia y depresión. Por esta época, Fangio levantó su propio taller mecánico en la calle 13 con su amigo José Dufar. Empezaba la carrera del quizá más grande deportista que haya dado la Argentina. ¿Quién fue Juan Manuel Fangio? ¿Un ídolo solitario amado por multitudes? ¿Fue el representante de una época de ilusión, de un país que soñaba en su grandeza? Nosotros fuimos los que abrimos el camino en esas épocas, ¿viste? Porque era difícil, ¿viste? Porque nosotros agarramos toda la Italia después de la guerra. En 1936, a un año de la muerte de Carlos Gardel, Fangio debutó como piloto en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez, con el seudónimo Rivadavia, por ser este el nombre de su primer club de fútbol, ya que su padre no debía enterarse. Sus amigos le consiguieron el auto para correr, un Forá 1929, pero su debut oficial fue recién 2 años después, el 27 de marzo de 1938, en Necochea, con un Ford V8, prestado por el intendente Resusta. Tuvo la gran suerte de tener toda la gente como él quería, porque nosotros con Juan hemos andado muchos años juntos, 50 años juntos, desde el 46 hasta que Juan se murió. Y era una época donde por encima del parabrisas lo que figuraba más grande era el nombre del pueblo, no la marca que lo pudiera auspiciar, que en ese entonces no estaba tan comercializada la cosa. Entonces lo que corría ahí era el alma del pueblo empujando a su corredor, que también lo habían ayudado para comprar las gomas, para comprar algún pistón, para comprar alguna biela. Entonces, creo que es un automovilismo mucho más romántico que el de ahora, pero no mucho menos esforzado. Por entonces, la enfermedad del presidente Ortiz empeoró y el gobierno pasó a manos del vice Ramón Castillo. Al igual que la carrera de Fangio, la Argentina mostraba algunos signos de vitalidad. Juan Manuel Fangio, el Chueco, el balcarceño, el paisano, el campesino, vivió una época muy rica del país. En tren de balancear, de comparar, yo sostengo que ya era más Fangio que la Argentina. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado.
la falta de cubiertas y la escasez de combustible obligó a suspender las carreras. En abril de 1942 se suspendió la actividad mecánica. Fangio se asoció con Héctor Barragán para comercializar neumáticos. Por esos años, Fangio era considerado uno de los principales pilotos de coches de turismo carretera, aunque su personalidad, rica en virtudes, comenzaba a rotular al Chueco Fangio como un ejemplo, un modelo a seguir. Era un gran piloto, tenía mucha fuerza, te podés imaginar, porque no eran por los pilotos que son ahora. Todos los pilotos de esa época eran todos pilotos grandes, ¿viste? Y grandes de edad y de peso. Ahora no, ahora son todos jockeys, ¿viste? Son livianitos, ¿viste? Los volantes de hoy tienen 24 botones o 23. Fangio tenía 240 botones, pero en la cabeza. Cada botón era un chip. Cada chip un signo de inteligencia. Todos prefieren las anécdotas que no describen a Juan Manuel Fangio como un gran piloto, sino como una excelente persona. Así que recuerdo que yo tengo tiene que ver con el hombre. El hombre que después de haber ganado 5 campeonatos no se olvidó de reír, no se olvidó de los amigos, no se olvidó de compartir un asado con su gente, no se olvidó de su pueblo. Era más que las grandes promesas de un hombre de palabra. Él le gustaba comprometer su palabra si sabía que en alguna medida después la iba a cumplir. Pero en el Parque Independencia había que barrer un par de zonas de la pista del Parque Independencia y el primero que agarró las escobas fue Juan Manuel. Y yo creo que ahí está el gesto que lo pinta a Juan Manuel. Yo puedo ser el campeón mundial, pero también puedo ser un cadete cuando hace falta que lo sea. Y esta es la condición innata para alguien que quiere ser un dirigente. La actividad de competición volvió en 1946. El mundo empezaba a reconstruirse entre los mandatos de las dos nuevas potencias dominantes. En Buenos Aires, los ánimos se agitaban en medio de una resurgente actividad industrial y se preparaba para dar inicio al periodo más polémico de la historia política argentina, el gobierno de Perón. El fenómeno peronista en general es uno de los fenómenos más complicados. Pero en ese momento el peronismo no existía como tal, digamos, cuando comienza en los 40. Allí el liderazgo de Perón es un liderazgo muy pragmático, muy empírico, muy carismático, en una sociedad de masa. Su primer gobierno coincide con las primeras victorias importantes del Chueco. Corrió y ganó en Morón, Tandil, Rosario, Montevideo, Mar del Plata, Necochea, Pringles, Entre Ríos y Mercedes. Juan viene de una tendencia, todo el mundo ya lo sabe, que él era muy amigo de los conservadores, que lo ayudaron cuando recién empezó Juan, allá en el año 35, 34. Y, por ejemplo, ya digo, del ángulo de la política, el que luego fue comisionado, que se llamaba Resusta de apellido, un hombre que murió muy joven, fue el primero que lo ayudó. El 17 de enero de 1948, en el circuito de Palermo, Fangio corrió por primera vez con un auto Grand Prix. Era una máquina Maserati 4CL1500. El 18 de julio llegó a Francia, al circuito de Reims, donde debutó en el Grand Prix europeo. La carrera de Fangio mejoraba a diario, ganando el respeto de sus colegas y compatriotas. En octubre, Fangio participó en el Gran Premio de la América del Sur, entre Buenos Aires y Caracas. Mientras corrían al norte de Lima, en Huanchaco, el auto volcó en un accidente que le costó la vida a su acompañante Daniel Urrutia. Aún dolido por la muerte de su amigo, Fangio siguió conquistando victorias. En febrero de 1949, año en que el presidente Perón modificó la Constitución Nacional, Fangio obtuvo su primera victoria contra pilotos europeos en coches especiales, en el circuito El Torreón de Mar del Plata. Al poco tiempo, viajó a Italia como capitán del equipo argentino Aquiles Barsi. Antes de subir la escalinata del avión, que el mismo Juan dice, ojalá pueda ganar al menos una carrera para poder devolverle a toda la gente que me ayudó en mi carrera parte de lo que me dio.
siempre afuera le recalcaba a los otros corredores: señores, estamos representando al país, ojo con lo que hace. Participó 10 carreras de prueba y ganó 6: San Remo, Pau, Perpiñán, Marsella, Monza y Albi. Por su parte, el gobierno peronista comenzaba a apoyar el deporte como estrategia de su propaganda política. Era más, yo diría, un aprovechamiento, una explotación comunicacional que hacía el régimen peronista, que una subordinación de un buen deportista o un buen artista al régimen. Cuando se transmitían las carreras por radio, con lo poco que llegaba de Europa, porque no había satélite, si la orientaba bien, escuchabas que decían cada dos vueltas: pasó Fangio en un día peronista. Entonces, después venían los eslogan que seguían a lo económico. Que en un día peronista, Fangio ganando cumplía con el país. Cumpla usted de igual manera, cumpliendo con el segundo plan quinquenal. Era todo un armado publicitario, con eslogans, con frases muy entradoras. Perón cumple, Evita dignifica. Cuando Fangio volvió a la Argentina, una multitud fue a recibirlo. Con su coupé Chevrolet 1939, se despidió de la categoría TC en el Gran Premio de Carreras. Finalizó segundo atrás de Juan Gálvez y Perón le entregó una medalla dedicada al caballero del deporte. Las relaciones entre el piloto y el presidente comenzaban a teñirse de un tono oficialista. Bueno, todos los triunfos que se hicieron los dedicamos en esa época a Perón, ¿te das cuenta? Todos nosotros, ¿viste? Porque los ayudó. Claro que a Fangio lo ayudaron. Fangio, entre sus habilidades, entre sus olfatos, sin ser peronista, sin ser justicialista, él sabía que el sistema publicitario, el aparato, necesitaba y se servía de grandes campeones. Perón, en su apuesta al sentimiento nacional, declaró el año 1950 como el año del Libertador General San Martín, al conmemorarse el centenario de su muerte. Pero no todas fueron buenas noticias. En ese año se destacaron las acciones en contra de la libertad de prensa. Perón clausuró más de 40 diarios opositores. En ese mismo año, Eva Perón sufrió una indisposición y debió ser operada. Desde su debut en la Fórmula 1, la carrera de Juan Manuel Fangio tuvo un importante avance en 1950, año en que logró 11 victorias. Firmó contrato con Alfa Romeo y fue miembro del equipo oficial junto a Farina y Fagioli. En el Gran Premio de Pescara, Fangio logró terminar como subcampeón mundial. Y a su regreso a nuestro país, como homenaje, recibió una película producida por Armando Bó y dirigida por Román Viñoli Barreto, Fangio, el demonio de las pistas. En 1951, corrió por primera vez con Alfa Romeo y el 28 de octubre, en el circuito de Pedrables, en Barcelona, conquistó su primer campeonato mundial. Cuando ganó el primer campeonato Juan Manuel, ocurrió como tantas cosas que eran campeonatos del individualismo, porque o éramos buenos en esgrima, o éramos buenos en ciclismo, o éramos buenos en billar, o en automovilismo. Era otro de los campeonatos que eran de esfuerzos individuales. Creo que el primer esfuerzo colectivo fue el Mundial del 78. Cuando se gana el primer campeonato del mundo, la pregunta: muchachos, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y entonces Juan le dice... En general, ¿por qué no los hace el autódromo? En 1952, Fangio continuó con la racha ganadora y obtuvo premios importantes en Argentina como el premio Presidente Perón y el premio Eva Perón. Al mismo tiempo, se construyó el Autódromo de Buenos Aires, hoy conocido como el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, en homenaje al piloto de caballito. Eugenio Castellotti, piloto, un hermoso piloto italiano, muerto muy joven también, cruzó su auto volviendo para el hotel desde el autódromo de Buenos Aires y le grita a Fangio:
Fangio, este no es el autódromo, este es el fangiódromo, porque Fangio ganaba prácticamente cada una de las oportunidades que se presentaba. El 8 de junio de 1952, Fangio sufrió un grave accidente que lo mantuvo internado durante casi 4 meses. El tema es que llegó a Monza con el tiempo muy justo, subió a la Maserati, empezó a girar y en la segunda variante del ESMO se suele entrar, es difícil salir. Fangio no salió, se accidentó. Después del accidente, el mundo del automovilismo consideró a Fangio como una figura acabada. Sin embargo, el piloto de Valcarce mostró que no se daría por vencido y volvió a las pistas. El 6 de septiembre de 1953, corriendo con un Alfa Romeo 6C Sport, Fangio ganó el Gran Premio de Merano. Y una semana después, en Monza, logró una espectacular victoria sobre Farina y Ascari en la última curva, consagrándose por segunda vez subcampeón mundial. No sé si la gente vincula lo que puede ser un apoyo político con la figura. Yo creo que en ese aspecto, el hecho de que Fangio haya salido 5 veces campeón del mundo va más allá de una cuestión política, ¿no es cierto? No tiene. Me parece que yo dejaría de lado una cuestión política, ahí ya tiene que ver mucho la persona. Mucha gente dice que si el gobierno de Perón no le hubiera ayudado, no hubiera llegado, posiblemente. Pero Froilán González y Fangio fueron a Europa, compraron un camión de posguerra, un desecho, lo armaron, subían ellos el auto arriba, manejaban ellos hasta el lugar donde iba a ser la carrera, bajaban el auto, probaban ellos y ganaban ellos. El 4 de junio de 1952, Perón inició su segunda presidencia en las primeras elecciones habilitadas para el voto femenino. Y en ese mismo día fue la última aparición de Evita. A fines del mismo año, Perón entró en conflicto con la Iglesia Católica. Por su parte, Fangio firmó contrato con Mercedes-Benz y comenzó a correr con el modelo W196, el legendario Flecha de Plata. Con ese auto, ganó el Gran Premio de Francia, el de Europa, el de Suiza y el de Italia. En 1954, el piloto de Valcarce obtuvo su segundo campeonato mundial y fue distinguido como el deportista del año. El pueblo argentino estaba enamorado de Fangio. Cuando se desgasta, por decir así, la manipulación que hace el peronismo de ese tipo de ídolos, él sigue siendo un ídolo por sí mismo. Primero fue con el peronismo, pero no solo por el peronismo, pero con el peronismo. Después va a ser a pesar del peronismo. Muy tangencialmente fue tomado como un elemento de la política de Perón. No, Fangio no era un hombre para ser utilizado, nunca lo fue en la vida. El 11 de junio de 1955, en el Gran Premio de Italia, ganó el tercer campeonato mundial con el Flecha de Plata de Mercedes-Benz. La victoria mundial de Fangio fue una de las pocas buenas noticias. En la misma fecha en que Fangio logró su tercer título, se realizó la procesión no autorizada por el Día de Corpus Christi. A los sentimientos piadosos se sumó la pasión política y la procesión se transformó en una manifestación opositora. El 16 de junio de aquel 1955, la llamada Revolución Libertadora conmovió la República. Aviones navales bombardearon la Casa Rosada y dejaron un saldo de 300 muertos. Los focos de insurrección se extendieron por todo el país. La represalia peronista consistió en destrozar varias iglesias porteñas, pero Perón anunció que respondería a la violencia con una violencia mayor. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los 6. La Argentina de Fangio vivía momentos drásticos. Perón fue derrocado. El día 20, el general Eduardo Lorardi asumió el gobierno provisional de la nación. Su lema fue: ni vencedores ni vencidos. Plantear un conflicto con la Iglesia en una sociedad sociológicamente católica o cristiana llevó a la clase obrera y a sus apoyos fundamentales a un gran desconcierto.
Entonces, ¿qué perdió en ese momento Perón? Perdió la calle. Sin involucrarse en los giros de la política argentina, Fangio compitió en la Fórmula 1. En 1956, el Chueco firmó contrato con la italiana Ferrari. Y como si los títulos anteriores fueran poca cosa, el 2 de septiembre, en la última carrera en Monza, logró su cuarto campeonato mundial. La mayoría de sus triunfos de aquel año los consiguió arriba de un Lancia Ferrari D50. Leonardi renunció y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Luego de firmar contrato con Maserati, el 4 de agosto de 1957, en el Gran Premio de Alemania, venció en una espectacular carrera al equipo de Ferrari. Era el quinto campeonato mundial. Los cinco campeonatos de Juan fueron ganados con cuatro marcas diferentes. Yo creo que fue una de las cosas más notorias, porque normalmente los campeonatos se logran con una marca determinada. Su retiro del automovilismo ya estaba decidido. Y el 6 de julio del mismo año condujo por última vez su Maserati 250F en el circuito de Reims, donde había debutado 10 años antes. Lo hecho hasta entonces era suficiente. Retirado del vértigo, Fangio se dedicó a sus amigos, a organizar carreras en colaboración con el Automóvil Club Argentino y al proyecto del Autódromo de Balcarce. Siguieron años de condecoraciones, distinciones, homenajes y películas. Hace muy poco, muy poco, en Alemania se realizó una encuesta para conocer el automovilista del siglo que pasó. Se buscó gente que vio las cinco décadas, que vio la del 50 hasta la del 2000. Y uno por los números diría, ¿salía Schumacher? No. Salió Fangio, Senna y recién tercero Schumacher. Porque son cosas que escapan a los moldes, a las estadísticas, a las matemáticas, a todo lo que es mundano. Yo creo que Fangio fue el más grande piloto de toda la historia, ¿no es cierto? Esa es mi concepción. Por los pergaminos que tiene, o sea, lo que dejó, las carreras que ganó, los títulos que ganó y lo que cuenta la historia. En 1972 se inauguró el Autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce. Siempre le quiso dejar al pueblo lo que el pueblo le había dado en sus arranques, ¿no? Que era para él el autódromo, lo que él estaba seguro que algún día le iba a retribuir al pueblo. En 1973, Fangio fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, junto al premio Nobel Luis Leloir y al escritor Jorge Luis Borges. Hoy que los deportistas o los artistas sueñan con ser electorales, Fangio sería un prototipo de presidente. Creo no lo hubiese aceptado jamás, porque era muy sencillo, era muy austero, se avergonzaba de cuánto generaba. En 1986, gracias al apoyo de empresas nacionales e internacionales y al aporte de sus amigos, el Museo de Fangio pudo inaugurarse. Fangio ya no corría y la Argentina era otra. Por eso creo que Fangio fue más que aquella época. Él estaba adelantado hasta a esa Argentina. Para redondear, te diría que el Chueco fue la Argentina que fuimos perdiendo sin darnos cuenta. Y vaya uno a saber si podemos recuperar. En estos tiempos de hoy yo les repito a los jóvenes algo que solía decir Fangio frecuentemente. En lo que te toque ser en la vida, por todos los medios tenés que tratar de ser el mejor. Pero ojo con creértelo. La Argentina no entendió y no va a entender qué fue, qué es y cómo debe ser tomado, no como ejemplo, pero como trayectoria a seguir, a imitar. No digo como hacen los dictadores, a escribir libros sobre tal, no, pero que en algún párrafo de algún intento de docencia, Fangio necesita un lugar, no tengo ninguna duda.